y la diócesis de Arauca entregó la programación del resto de días de la Semana Santa. Hoy está el anuncio apostólico celebrando la Santa Eucaristía en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. La diócesis de Arauca sigue dando a conocer la programación durante la Semana Santa. Para el día miércoles se hará la misa para los enfermos en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. El miércoles santo tenemos la Eucaristía con los enfermos y por los enfermos. Qué bonito que hiciéramos partícipes a nuestros ancianos, a nuestros enfermos de esa celebración, porque tiene como objetivo pedir el don divino de la salud para ellos y la fortaleza también y promover la caridad de los que todavía tenemos salud y que nunca podemos olvidar a nuestros ancianos, a nuestros viejos, a nuestros enfermos. El párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca entregó detalles sobre la programación de la Semana Santa de los días jueves y viernes santos. Y el jueves santo entonces la gran cena del Señor, o sea la institución de la Eucaristía, la última cena, a las 4 de la tarde aquí en la Catedral. Luego hacemos la procesión al monumento. A las 7 de la noche tenemos el concierto de música sacra. Estoy invitando a todos los artistas, a los jóvenes, a las familias para que disfruten, porque ya también es tradición que aquí el Jueves Santo en la Catedral se ofrece ese evento, claro, música sacra, de tal manera que nos una a esos acontecimientos salvíficos. A las 8 de la noche la solemne Hora Santa, rindiéndole honor y adoración a Cristo Eucaristía, y a las 9 de la noche el recorrido por los otros monumentos de la ciudad. El Viernes Santo, entonces tenemos 4 acontecimientos. El primero es a las 8:30 de la mañana, es el Santo Via Crucis alrededor de la Plaza Bolívar, reflexionando y acompañando cada una de las estaciones del Via Crucis. A las 3 de la tarde, el acto central litúrgico del Viernes Santo, que es la Pasión del Señor. A las 7 de la noche, a las 7 y media, perdón, el sermón de las 7 palabras aquí en la Catedral. A las 8:30, el descendimiento y la procesión con el Santo Sepulcro, que iremos en procesión hasta la Normal María Inmaculada, donde se encuentra el humilladero vestido y donde depositaremos allí la imagen de Jesús en el sepulcro. El día sábado se realizará el acompañamiento a la Virgen María. El sábado santo, entonces nos preparamos acompañando a la Santísima Virgen en su estado de soledad, de tristeza, de sufrimiento. A las 5 de la tarde celebramos la procesión con la Dolorosa. Y a las 8 de la noche, la solemne vigilia pascual, la bendición del fuego, la bendición del cirio pascual, la procesión con el cirio, el grito del pregón pascual y el aleluya de resurrección, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia de la Eucaristía. Es toda una noche, vigilia, toda una noche de oración, de gozo, de alabanza, de oración solemne y de agradecimiento a Cristo resucitado que vive entre nosotros. El día domingo, día de resurrección, se hará la procesión con Cristo resucitado y en la tarde la procesión del Via Lucis con los niños. El domingo de resurrección, el domingo entonces celebramos a las 8:30 la procesión con la imagen de Cristo resucitado a través de la Plaza Bolívar, alrededor de la Plaza Bolívar. A las 9 la Eucaristía solemne con los bautismos, que es el signo de la vida nueva, el signo de la vida cristiana y la resurrección. A las 11 de la mañana tenemos la Eucaristía con los niños y a las 4:30 de la tarde el Via Lucis a través de la Avenida de la Araucanidad, alrededor de la Plaza Bolívar, y frente a la Normal estará la tarima en la que celebraremos toda la Eucaristía ese día para proclamar la vida, para proclamar la resurrección, para proclamar el triunfo de la vida sobre la muerte y para orar por por esta región que se ve tan envuelta en la cultura de la muerte, en la cultura de la violencia. Nosotros vamos a proclamar la cultura de la vida, la cultura de la resurrección, la cultura de una iglesia y de una sociedad renovada. Con esta programación cerrará con broche de oro la Catedral Santa Bárbara de Arauca, la programación de la Semana Santa en esta región del país.